En Chiapas, México, está ocurriendo en estos momentos la Preconferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y Humanidades. Sirve para precalentar estas temáticas que se van a tratar en la novena conferencia en Ciudad de México, pero también para abrir un montón de temáticas ya en cada uno de estos encuentros, estos diálogos, de estas discusiones, estos debates que se están poniendo en juego. Y vamos a tener la posibilidad ahora mismo de conectar con María Luisa de la Garza Chávez, investigadora del CESMECA, del Cuerpo Académico, Estudios Críticos en Comunicación, Política y Cultura, y con Alain Basail Rodríguez, del Comité Directivo de Claxo, por México. Bienvenidos al InfoClaxo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Un saludo de estar con la comunidad Claxo en Claxo TV. Hola, Gustavo. Un placer saludarte y saludarlos a todos y a todas desde San Cristóbal de las Casas, aquí en el corazón de las Tierras Mayas. Me encanta ahí cómo organizaron toda esta cobertura que da la posibilidad de tenerlos desde diferentes lugares, con la posibilidad de tener el testimonio de cada uno de ustedes y la verdad de poder conocer cuáles son esos debates, qué es lo que se está poniendo en juego. María Luisa, en principio, digo, ¿cómo fue la inauguración de la jornada en el día de hoy? ¿Cuál es la importancia de un encuentro de estas dimensiones que obviamente sirve para precalentar motores hacia junio, pero decíamos, tiene su individualidad, su momento de poder poner en debate y en discusión muchas temáticas centrales? Bueno, imagínate los temas relevantes que toca Claxo en general, vistos desde un margen de la nación, no un margen bullente, vivo, con las utopías fuertes, pero al mismo tiempo lleno de tensiones, bueno, como todo el país, como todo el continente, probablemente como el mundo ahora mismo, ¿no? En ese sentido, la conferencia inició con mucho entusiasmo porque participan muchas instituciones locales, la posibilidad de dirigirnos y de recibir retroalimentación a través de las redes sociales, pues impone, entusiasma también. Y bueno, vinieron pues autoridades de la universidad y por supuesto, bueno, los jefes máximos de Claxo, ¿no? A los directivos, y comenzó pues con una ponencia que podría ser un eje de toda la preconferencia en el sentido humano, con Karina Batiani hablándonos del cuidado, de las desigualdades y los cuidados, la necesidad del otro y la otra para la supervivencia. Y después de su charla, siempre además con ese lenguaje claro, directo, vamos, que me comentaban mucha gente que está aquí, ¿no? En el CESMECA y pasó por el auditorio y no suelen, no, la gente, digamos, no son los académicos, son los estudiantes, están más acostumbrados a estar en ponencias y me decía, le entendí muchísimo, ¿por qué no son todas así? Entonces eso fue muy grato y pese a que, bueno, siempre ya sabes, en las inauguraciones tardamos un poquitín, en fin, bueno, hubo participación, hubo preguntas, bien, bien, creo que sí, preguntas tanto de las personas que están, estamos físicamente como alguna virtual, ¿no? También es un gustazo retomar la presencialidad, sí. Pues el inicio, muy bien, se levantó la bandera y allá vamos todos a toda velocidad, pero con cuidado. Exactamente, y pensaba en este sentido la importancia que tiene un encuentro con estas dimensiones. Veíamos, aparte de la participación, lo comentábamos, de la gente del público, porque lo vimos, porque hubo una transmisión en vivo del CESMECA vía Facebook. Alain, recién hablábamos de lo que fue la inauguración. Entiendo que vienen jornadas bien cargadas e importantes de debates, de personalidades muy diversas. Si quieres contarnos o adelantarnos alguna de esas cuestiones que vamos a poder ver estas jornadas en Chiapas. Claro que sí, Gustavo. Todas, te reitero, van a ser transmitidas en vivo, pueden verse en tiempo real a través del Facebook y del canal de YouTube del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el CESMECA,
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Además de la conferencia de Karina, tendremos otras tres conferencias magistrales en la jornada de mañana y durante el viernes, además de siete mesas temáticas organizadas por los grupos de trabajo de Claxo, en particular por cuatro grupos de trabajo de Claxo, que tienen una presencia notable e importante aquí en Chiapas, pero que han movilizado a sus redes de todo el sur sureste de México y también del país en general, de Centroamérica y también de todo el continente. Estos son los grupos de trabajo, cuerpos, territorios y resistencias, fronteras, regionalización y globalización, economía feminista emancipatoria e infancias y juventudes. Ellos han organizado todas estas jornadas como una muestra de todo lo que en unos días vamos a tener en la Ciudad de México, cuando todos los grupos de trabajo de Claxo se vuelquen a realizar jornadas que sin lugar a dudas serán fundamentales en la discusión de los temas centrales que movilizan este evento. También tendremos presentaciones de libros coeditados por Claxo e instituciones locales, entre ellos está la antología esencial de Mercedes Olivera Bustamante, que será presentada mañana en la tarde-noche, en un evento que también será transmitido en vivo y que será un momento, yo creo que muy especial dentro de estas jornadas. Además de, bueno, la participación de no solo los centros locales de Chiapas, que en Chiapas, digamos, son seis centros miembros de Claxo, los que están presentes en estas jornadas, tanto en el Colegio de la Frontera Sur, como la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, como la Universidad Intercultural de Chiapas, el CRESUR, el CIESA Sureste y el CESMETA UNICACH. Todos estamos movilizados estos tres días para estas jornadas y también vamos a concurrir en la reunión nacional de centros Claxo que tendrá lugar el viernes en la tarde, donde además vienen otros colegas de todo el país. Es la primera reunión presencial que vamos a tener de todos los centros mexicanos después de dos años, y además también muchos colegas estarán conectados vía virtual para hacer de esta reunión otro espacio importante donde podamos seguir sumando voluntades y esfuerzos para hacer de la próxima conferencia, de nuestra novena conferencia, ese éxito que queremos todos y ser los huéspedes y los anfitriones de esta gran celebración que siempre son estos grandes eventos de Claxo. En este sentido, y sabiendo que van a participar de diferentes actividades, tú recién, Alain, comentabas algunas, María Luisa, tengo entendido, estaba mirando el programa, participarás de dos actividades, por lo menos en base a lo que viene en el programa, posiblemente de algunas otras, una relacionada con los nuevos desafíos de los posgrados, respuestas locales. Digo, entiendo que vivimos en un momento en el cual parece que lo educativo ha explotado un poco por los aires en relación a los desafíos que nos planteó la pandemia, ¿no? Digo, ¿qué es lo que sucedió con eso? Digo, mucha gente, hablábamos en la anterior entrevista, ¿no? Unos niveles de exclusión muy grandes de algunos sectores de las comunidades, sobre todo los sectores más pobres de las comunidades, con dificultades, de acceso a lo educativo. Digo, ¿cuál es el panorama ahí en lo local? ¿Qué es lo que pasó? Digo, ¿cuáles son esos lazos a reconstruir, esa red a reconstruir con respecto a educativo después de dos años en alguna medida de pandemia? Eso hablaremos por la tarde hoy, y participará gente que fundó la red de posgrados públicos de San Cristóbal y gente nueva que ha estado y ahora es responsable de programas de posgrado en una iniciativa que se basaba, digamos, en la buena fe y en el compartir problemáticas de nuestros alumnos, problemáticas a la hora de ir al trabajo de campo. Un poquito el problema es que si las cosas no se institucionalizan, pues se quedan en la buena voluntad de la gente, ¿no? Y en algún momento, por diversas razones, tomamos caminos diversos, varios de los que estábamos ahí. Y bueno, hoy yo supongo que plantearemos que no sea un rótulo, porque no era un rótulo, ha sido un espacio de formación estupendo, porque nuestras instituciones en San Cristóbal no son numerosas, nuestros posgrados son realmente, digamos, cuando mucho tienen 20 estudiantes, a veces menos, ¿no? Y además, en el caso como el nuestro, son muy diversas sus investigaciones.
La red de posgrados les permite a ellos conocerse y comparar también si sus profes son buenos o malos, pero en ese sentido buscar lo mejor de cada casa. Y ya que estamos estos centros de investigación aquí y a veces los profesores, bueno, podemos tener o no diálogo, pero que ellos lleven a su nivel pues la resolución de dudas, de problemas en campo, de problemas teóricos, metodológicos. Y la verdad, la gente antes de la pandemia que pudo vivir esos cursos intensivos, a veces breves y otros no tanto, que abarcaban desde problemas de redacción, porque en esta zona algunos de nuestros estudiantes no tienen el español como primera lengua o como lengua materna y tiene su dificultad. Entonces iba desde ahí hasta perderle miedo al inglés, ¿no? Hasta cómo hacer búsquedas bibliográficas efectivas para buscar fuentes que te apoyen en tu proyecto. Y todo eso es sumamente útil. Tenemos una retroalimentación, la verdad, muy satisfactoria. Y cuando los recursos, que son pocos, de cada una de las instituciones se juntan, no se suman, se multiplican. Así que vamos a ver cómo va por ahí la cosa. Agradecerles enormemente a los dos, porque sé que están con un nivel de intensidad muy grande. Digo, organizar algo de estas dimensiones, Alain, digo, lo sé, digo, tan cerca de la conferencia, realmente exige un nivel de esfuerzo muy grande. Sabemos que se está haciendo sobre la base de mucho esfuerzo, pero también que es muy satisfactorio un encuentro con estas características, no solamente por la lógica de preparar lo que va a venir, sino por poner en eje muchas de estas discusiones. Estaremos siguiendo muy atentamente, estamos compartiendo por las redes de Claxo todos los datos con respecto a la preconferencia y obviamente desde aquí del Info Claxo el seguimiento total. Así que agradecerles, María Luisa de la Garza, Alain Basail, muchísimas gracias por este encuentro, por la posibilidad de hablar. Y ya en segundos nomás tenemos algo así como un segundo móvil en otra parte de donde están ustedes para poder hablar y que nos den más detalles estos encuentros. Gracias en serio por este encuentro con... Ahí estábamos hablando entonces con ellos. Muchísimas gracias por el encuentro. Estábamos con Alain y con María de la Garza, que nos daba la posibilidad de poder tener detalles bastante concretos de lo que sucedía, pero como decíamos, casi como si fuesen móviles en diversos lugares desde Chiapas, nos da la posibilidad de conectar con otros de los participantes, otros de los integrantes. Y en esta segunda salida vamos a hablar con Carlos de Jesús Gómez Abarca, del Grupo de Trabajo de Infancias y Juventudes, y también con Verónica Aide Paredes Marín, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Bienvenidos a los dos nuevamente, digo, porque también están desde Chiapas y vamos manteniendo diversos contactos. ¿Cómo están ustedes? Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos desde Chiapas a ti, a toda la audiencia. Estoy con Vero Paredes, de aquí de CESMECA, el Observatorio de las Democracias, y tu servidor también desde CESMECA. En ese sentido, preguntarles en primer término, digo, Carlos, digo, hablando de infancias y juventudes, recién veníamos haciendo algo así como un mapeo de lo que fue sucediendo, porque hablábamos de la red INJU, pero aprovechar también para hablar contigo, digo, ¿qué es lo que está sucediendo con las infancias y las juventudes? Entiendo que vas a hablar sobre eso desde el sur de México y de lo que sucede en Centroamérica con las infancias y las juventudes. Vimos una Latinoamérica y un Caribe movilizado, dinámico, pero también con juventudes marginadas, posiblemente con el sufrimiento más fuerte con respecto al tema laboral, a lo educativo. Digo, muy a grandes rasgos, porque entiendo que exige una profundidad muy grande, pero ¿cuál es tu análisis de estos dos años de pandemia que han puesto en jaque a las infancias y las juventudes muy fuertemente? Sí, Gustavo, mira, pues en primer lugar estamos muy contentos de poder contribuir a los diálogos que se van a realizar en el marco de esta preconferencia, porque justamente hace alrededor de 10, 12 años tuve la oportunidad de participar en escuelas MOS, en algunos encuentros de la red INJU, en donde también pudimos intercambiar experiencias con gente de diferentes lados de América Latina y el Caribe. Y eso yo creo que
ha sido muy rico, ha permitido tener una perspectiva más amplia de lo que sucede en el continente y más allá, y pues este marco nos da oportunidad de nueva cuenta de poder dialogar con personas con las que hemos venido tejiendo diálogos, construyendo redes de colaboración, y entre ellas, pues bueno, en la Mesa de Infancias y Juventudes, en el sur de México y Centroamérica, estaremos platicando con Cándida Chévez, de El Salvador, con Jenny Herrera de Guatemala, con Katia Núñez, aquí de San Cristóbal de las Casas, también de Chiapas, con Nora González, de Costa Rica, con Iván Porras, de Chiapas, y también estaremos dialogando con Juan Romero, ¿no? También ya un viejo conocido de Claxo. Esto para decir que estamos muy contentos de retomar estos diálogos y sobre un tema pues, que en particular nos ha, pues en el cual hemos venido trabajando, conociendo, tratando de explicar lo que ha sucedido con las juventudes en América Latina y el Caribe desde hace varios años. Un grupo, un sector de la población que, como tú bien dices, por un lado experimenta todas estas, con particular intensidad, diferentes problemáticas como el desempleo, como la violencia estructural, como los encabezan los procesos migratorios, encabezan también diferentes indicadores como la deserción escolar, como también las afectaciones de pues, el difícil acceso a los sistemas de salud. Y tenemos pues un grupo poblacional que en definitiva experimenta con una particular y mayor intensidad diferentes problemas, pero que al mismo tiempo nos ofrece la posibilidad de pensar posibilidades de cambio, porque también encabezan pues, muchos de los grandes movimientos, movilizaciones que hemos observado en los últimos 10, 15 años en América Latina, desde Brasil, Chile, pasando por Centroamérica y Nicaragua. Desde hace algunos años vemos también el escenario tan conflictivo y el papel tan protagonista de los estudiantes en México, sin duda. En fin, tenemos pues un sujeto también complejo, porque evidentemente en función de sus diferentes condiciones y accesos que tienen a diferentes accesos a la educación, en términos de clase también, termina siendo un sujeto pues bastante plural y diverso, al que toca comprender en términos muy situados, ¿no? Comprender desde contextos muy particulares, pero al mismo tiempo implica el reto, el desafío de tener en perspectiva este mosaico más amplio, ¿no? a nivel latinoamericano, a nivel global, de lo que es, en términos de otras experiencias de movilización y de participación, para poder contrastar, ¿no? Entonces, esto para decirte que creo yo que lo que se puede decir desde Chiapas y Centroamérica es bastante interesante, porque si bien vamos a estar refiriendo lo que hemos conocido, lo que conocemos y todo lo que nos falta por conocer de este sujeto tan, tan plural y tan complejo, al mismo tiempo pues vamos a estar espejeando hacia lo que se ha conocido y se conoce de este mismo sujeto, pero en otras latitudes, ¿no? Yo creo que el sujeto de Chiapas y centroamericano, el sujeto joven, es un excelente referente para conocer lo que pasa también de manera exacerbada en otros contextos latinoamericanos. En este camino decíamos que va a haber muchísimas actividades, y entiendo, Verónica, que estarás participando como moderadora de la presentación, y que tiene una proyección en paralelo de un film. Esto es así, digamos, y habla... Yo tengo entendido, violencia, clasismo y racismo juvenil en la ciudad de Guatemala. Entiendo que en el marco de una película que ya tiene unos años, pero en lógicas de reiteración que se dan en la actualidad, porque si uno, por ejemplo, hoy en términos, por ejemplo, de acceso a la salud, por ejemplo, las dificultades de acceso a la salud, discriminatorias, de corrimiento, en donde el impacto, en base a lo que, por ejemplo, recién nos decía Carlos, de las juventudes, es brutal. Pero si nos quieres contar un poco más con respecto a esta actividad. Gracias, mil gracias. Pues gracias, Gustavo, gracias a la audiencia que está con nosotras.
y con nosotros. Pues mira, no es una película antigua, en realidad es una película muy nueva, es del año pasado, solo que se llama 1991. Okay. Y esto refiere... ¿Perdón? No, perfecto. Mira, es una película, ese es el título, 1991. ¿Y sobre qué versa? ¿Por dónde avanza? Digo, entiendo por los títulos, podemos hacer unos lineamientos, pero ¿por dónde va? Sí, bueno, es una película que aborda un fenómeno que fue de posguerra en Guatemala, previo a los acuerdos de paz. Habían pues acciones de violencia dentro de la ciudad de Guatemala, donde había grupos que se violentaban, donde tenía que ver la cuestión de clase, la cuestión étnica. Y bueno, la película aborda estos procesos de dificultad de los jóvenes de llevar pues todas las violencias que habían recibido durante años y que se reconvertían en pues todas estas situaciones. Y se llamó Cacerías, los viernes de cacería, donde salían ciertos grupos a pegarles a los grupos, por ejemplo, habían de clase alta y clase baja. Y había una confrontación constante entre estos grupos. Entonces también tiene mucho que ver con la cuestión de juventudes, cómo se ha construido la impunidad en Guatemala, porque esos procesos de violencia actualmente no han sido juzgados, hubieron muertes en estos procesos. Entonces va a estar la doctora Gabriela Escobar Urrutia de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, exponiendo justo antes de la película no vamos a poderla transmitir en vivo por cuestiones de derechos, sin embargo, toda la presentación de Gabriel Escobar Urrutia vamos a tenerla en vivo, y quien nos va a explicar cuáles fueron todos estos procesos y estas dificultades de las juventudes en inicios de los 90 en Guatemala. Pensaba mientras te escuchaba, Verónica, digo, en la contundencia de los procesos históricos en las sociedades o en las construcciones de las sociedades futuras, ¿no? Digo, hace un rato hablábamos sobre sin presente no hay futuro, esto de siempre plantear en las juventudes son el futuro, pero sin una estructuración de sostener la lucha contra las desigualdades en el presente, digo, sin eso evidentemente no hay futuro ni hay sociedad futura, digo. ¿Cómo has visto, Verónica, en estos tiempos de pandemia, cómo se han dado algunos de estos procesos? Parte de la construcción de las democracias, es difícil tener democracias sólidas sin inclusión, sin la posibilidad de acceso a diferentes cuestiones. Digo, ¿cuáles son por ahí los ejes que se han puesto en crisis en estos dos años o que se han profundizado, ¿no?, en el marco de desigualdades previas? Bueno, ya que estábamos hablando de la memoria histórica y justo esta película retoma pues parte de memoria histórica guatemalteca, tenemos que recordar que los procesos centroamericanos de democracia son muy débiles y por tanto la pandemia afectó de manera realmente grande en cuestiones de salud, de acceso a derechos, restricción de derechos incluso. Hubieron estados de excepción en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, sobre todo, toda la parte norte de Centroamérica. Entonces, reflejar como decía, todas estas problemáticas que venían desde las dictaduras de los 80s y lo vemos ahora cómo se están replicando y sobre todo estos mismos actores cómo están aprovechando las impunidades del ayer para construir justamente impunidades hoy día. Y por supuesto, perdón, la pandemia que funcionó como lo ideal para ellos, para todo lo que es corrupción. Centroamérica está lleno de corrupción actualmente y tiene que ver con pues compras directas a partir de la pandemia y todo. Entonces, está relacionado. Carlos, en este camino, digo, vimos unas juventudes, hablábamos hace un rato, relacionadas con la movilización, con la presencia en las calles, digo, en paralelo que existía el quédate en casa,
digo, vimos unas juventudes muy movilizadas en algunos sectores. Digo, Chile fue uno de los espacios, Colombia fue otro de los lugares, pero también se vio en las calles de Brasil, digo, en muchos lugares. ¿Qué pasó en Centroamérica, digo, con respecto a esto? Porque recuerdo en El Salvador, con quienes hablamos hace un tiempo, hace unos meses atrás, digo, movilizaciones importantes también de algunos sectores de las juventudes con respecto a plantear el tema de las disidencias y de la libertad sexual en la calle, digo, y ponerlo en el eje del debate. Digo, ¿qué está pasando en Centroamérica en base a tu análisis con respecto a las juventudes y la movilización? Sí, bueno, yo quisiera retomar algo que mencionabas, que mucho se dice y se mitifica en torno a la juventud, ¿no? Tanto en un sentido conservador, en el sentido de que hay que formar a las juventudes, pero también en un sentido revolucionario, ¿no? De que son justo estas juventudes las que tendrían que transformar este mundo que dejamos. Y yo creo que valdría la pena ver que es un sujeto muy plural, ¿no? Muy diverso. Por ponerte un ejemplo, en Nicaragua, jóvenes son estos amplios sectores estudiantiles que salían a manifestarse a las calles, pero también muchos son jóvenes, estos grupos que están también al servicio del Estado, ¿no? Del gobierno de Ortega, que también están saliendo a las calles para servir como grupos de choque, ¿no? Jóvenes son también estas personas que encabezan los procesos migratorios del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos y que muchos están quedando en las fronteras de México, frontera sur, frontera norte y otros estados de la República. Y bueno, retomando este punto que mencionas, durante la pandemia pues observamos también que justamente son quienes jóvenes, quienes nos hacen ver otra dimensión que quizá no estaba tan vista, que tiene que ver con la carencia de derechos laborales. Observamos durante la pandemia que, por un lado, si bien la primera parte por las restricciones, la protesta fue disminuida, fue incluso muchas veces sancionada y criminalizada, restringida por el uso lo que implica el uso del espacio público durante la pandemia, pero observamos que después de los primeros 6 meses, las protestas empiezan a emerger de nueva cuenta a pesar de todas estas solicitudes de los gobiernos de México y Centroamérica y restricciones del uso del espacio, empiezan a aparecer también nuevas formas de protesta o actualizaciones de los repertorios de protesta que se dan a través de las formas virtuales, ¿no? Empiezan a aparecer también viejas demandas, por ejemplo, en México, en el sur de México, sobre la violencia que se experimenta en términos generales, pero particularmente sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres y los feminicidios, y vemos viejas demandas, pero al mismo tiempo empiezan a aparecer nuevas demandas, como son también esta dificultad, a demandarse la dificultad y el acceso a los servicios de salud, el acceso también a derechos laborales para personas que están pues en primera fila y con amplias posibilidades de contagio, siendo quienes están encargándose de actividades denominadas esenciales. El sector salud también empieza a aparecer con demandas particulares, y yo creo que en medio de todo esto pues están ahí las personas jóvenes también encabezando muchas de estas movilizaciones. Un otro tema importante que salió durante la pandemia y que tuvimos la oportunidad de registrar en nuestros seguimientos desde el Observatorio de las Democracias es también el tema del racismo, ¿no? Que no deja de ser un tema preocupante. Lo hemos visto en diferentes partes de América Latina, lo hemos visto en Estados Unidos, vemos que es una continuidad, y al mismo tiempo vemos que no deja de ser un tema de preocupación sobre los cuales también las y los jóvenes están colocando y alzando la voz, ¿no? Un poco para colocar el panorama. En este sentido, y agradeciéndoles enormemente por este contacto, ayudarnos a reflexionar, primero te tengo que decir, Verónica, quiero ver esa película, no sé cómo voy a hacer para conseguirla, si la van a pasar a algún lugar, pero por ahí cuando nuestra próxima visita a México, ahí buscaré algún lugar para poder acceder a la película y poder verla, pero entiendo que más allá de lo de la película, se van a hacer transmisiones de estos encuentros, van a estar en versión virtual para la gente que no esté
en Chiapas, pero que sí quiera verlo y participar, por lo menos viendo cada uno de estos encuentros, ¿no? Así es, vamos a estar, pues estamos en el Facebook Live de SESMECA y en el canal oficial de YouTube de SESMECA también. Estamos pues transmitiendo y supongo que pronto les llegará la película. Les digo, apenas está saliendo a festivales, es muy reciente, entonces supongo que llegará en algún momento a la Argentina. Esperemos que así sea y la invitación para los y las realizadoras de la película para que estén en el Festival de Cine de Claxo. Por ahí es un buen espacio organizado con la gente de Ficunam y eso por ahí sería un lindo espacio para poder proyectar esa película y también poner en el eje de debate estas cuestiones. Muchísimas gracias a los dos, en serio, por estar del otro lado, por ayudarnos a reflexionar, por traernos algo, por lo menos una puntita de lo que va a ser este encuentro de la Preconferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y Humanidades. Así que, Carlos de Jesús Gómez Abarca y Verónica Aide Paredes Marín, muchísimas gracias por estar aquí en el InfoClaxo.